Hola, 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 ¿qué tal gente linda? ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y ya saben, esto es nuevamente Al Filo de la Realidad. Podcast y video podcast en esta ocasión, tanto en nuestro sitio en iVoox, e lo pueden escuchar ya saben, a través de Google App, a través de Spotify, pero también en nuestro canal en YouTube, el espacio que generamos con Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice para compartir los temas que a ustedes y a nosotros nos interesan. Ovnis, eventos paranormales, criptozoología, conspiraciones, esoterismo, misterios del ser humano y el universo que lo rodea. Hoy para compartir un espacio, no quiero decir entrevista porque suena demasiado formal, demasiado rígido, un espacio de charla con un tipo muy querible y muy querido. Sergio Barreiro, que ya nos está acompañando. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Gustavo. Es recíproco lo que acabas de decir. Es una persona muy querida para, para mí y muy apreciable, apreciada. Estuvimos, le cuento a la gente que antes de comenzar esta grabación, estuvimos tres cuartos de hora este, conversando de temas diversos, recordando los años en que de una manera quizás incidental ya no sabíamos conocido y hace varios años que realmente disfruto, si no la cercanía geográfica, él radica en Buenos Aires, yo en la ciudad de Paraná, como ustedes ya saben, sigo en la cercanía afectiva, que además es muy estimulante intelectualmente, porque Sergio, además de ser, como decimos los argentinos, un tipo macanudo, una maravillosa persona, es un profesional en la astrología, y lo voy a decir en latín antiguo, de la puta madre. Yo siempre digo que hay como un trípode astrológico que además me honra con su amistad. Debe haber algo causal en eso, y lo menciono porque también ha estado en el filo de la realidad. Néstor Echarte, que vive en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Baptiste Lebras, un amigo francés radicado en Colombia, y Sergio Barreiro. Sergio, que además de astrólogo profesional y profesor en Tarot, él se recibió en la acreditada academia Casa 11, ha sido y es docente en renombrados institutos, dicta permanentemente formaciones presenciales y virtuales sobre astrología, sobre astronomía para astrólogos. Es un tema en el cual hoy vamos a hacer un especial énfasis, porque eh, ya eh, comienzo la sección ganando amigos de Alfilo de la Realidad. En la astrología uno coexiste y ha compartido con mucha gente este, divina, simpática, pero con una enorme improvisación en términos astronómicos, ¿no? Este que te determina el ascendente con el péndulo de manera radiestésica, lo cual es respetable como mirada personal, pero no es muy matemáticamente exacto desde un punto de vista profesional. Entonces, este especial énfasis que hace Sergio en dictar astronomía para astrólogos, creo que lo pone en un lugar de relevancia. Pero además, y esto lo digo de, desde mi conocimiento personal, desde mi llegada personal a él, un profundísimo conocedor y reflexionador, no sé si el neologismo existe, pero si no existe, habría que inventarlo, sobre los aspectos místicos y esotéricos del tarot. Es realmente una de las personas más incisivas en el estudio de lo simbológico del tarot que he conocido. Y miren que he conocido unos cuantos. No voy a aburrirlos con más introducción, aunque podríamos seguir hablando de los antecedentes biográficos y curriculares de Sergio unos cuantos minutos, pero quiero que conozcan a la persona y que comparta con nosotros lo que nos trae hoy aquí. Hablar de la mirada astrológica y esotérica. De los eclipses. es Una idea que surge. ¿Cómo surgió, Sergio? No, en realidad surgió así. Yo complementaría lo que te agradezco mucho las palabras, este, Gustavo. A veces me, por ahí me sonrojo un poco, lo que elogioso, muchas gracias y, eh, por, tus, sí. por tus elogios. Con respecto al tema, también el tarot se mete, se está colando acá, no solamente desde lo astrológico los eclipses, ¿no? sino algo que remite al tarot. Porque hay un arcano del tarot que se llama la luna, ¿no? Eh, entonces, eh, yo diría que estamos vinculándolo con lo astrológico y, y el tarot también desde lo esotérico, ¿no? Eh, porque esto surgió, porque yo te hice una pregunta a vos como profesional que me parece que también destacable, porque por lo siguiente, vamos, vamos puntualmente. Yo estaba charlando con una colega que quería hacer un, un vivo de Instagram. Pero la idea era ver si vamos a acordar, si vamos a decir un enfoque similar de la cuestión, porque surgió la cuestión de los rituales y los eclipses. Entonces la, lo que yo les comenté que yo digo, pero digo repitiendo una tradición de la cual no investigué demasiado, pero yo decía, chicos, si quieren consagrar un tarot, siempre considero que más importante es que el objeto tarot como tal, como fetiche, igual es cierto que uno lo puede tomar y tratar con respeto, pero que lo importante es que el que esté consagrado debidamente sea uno mismo, desde ya, el compromiso de uno mismo, ¿no? Claro. Pero digo que igual si uno tiene ganas de consagrar un, un, un objeto, en en luna llena, y siempre decía yo, pero no en eclipse. Entonces, todo surgió porque yo te pregunté que vos me amplíes un poco el concepto de por qué o no ritualizar, por qué no, en realidad, los rituales en los eclipses. Ahí si querés me gustaría que vos esto también vuelvas a eh, por lo que me em diste tu respuesta y me pareció interesantísimo. Yo le comentaba a Sergio que en general existe el criterio de no ritualizar en periodos de eclipse, excepto la gente que se decanta o se inclina hacia el sendero de la mano izquierda. Es decir, hacia la magia negra, hablando mal y pronto. Desde el punto de vista mágico, aquí lo que hacíamos en un intercambio. Este al que se refiere Sergio, que de real dio origen a esta idea, ¿no? Eh, íbamos y veníamos con la mirada de los dos, y de pronto se me ocurrió, ¿por qué no hablamos de esto en una grabación y lo compartimos con la gente? Yo le decía de que en la tradición mágica, los eclipses son vistos o considerados como los días oscuros. La tradición de los días oscuros remite inclusive a distintos horizontes culturales. Los encontramos entre los mayas, con días fuera del tiempo. Los encontramos entre el resto de los pueblos mexica del México prehispánico, con lo que en el tonalpohualli o calendario tolteca se conoce como el nemontemi, que son los últimos cinco días de cada calendario anual. Y lo encontramos, bueno, con los llamados propiamente así, días oscuros de la magia egipcia, periodos en los cuales... La persona debe, la persona practicante, el iniciado o iniciada, debe llamarse a silencio. periodos activos en cuanto a la introspección, de eso obviamente también claro. a, va a profundizar Sergio, pero lo que es ritualístico debe hacer como un paréntesis. Yo, esto no te lo dije en esa oportunidad, Sergio, pero luego que me quedé pensando en nuestra conversación, dije, me hace eco el sabbat, ¿no? Esta idea semanal de no encendamos fuegos, no hagamos actividades, ¿no? Hay un eco, creo, cabalístico claro. interesante claro. ahí. Y bueno, entonces el aporte era, ahora, sí lo que le aportaba a Sergio es cuidado, porque precisamente en ese periodo es quienes, como anticipearte, quienes trabajan en artes más oscuras de la magia, son precisamente los periodos donde intensifican sus su prácticas. Convengamos que ese solo, a ver, a mi criterio, ¿no? Ese solo hecho, aunque independientemente de los otros, ya de por sí es desaconsejable, porque si es en el mismo momento en que una cantidad de gente está pensando en malos términos, es casi lo opuesto a lo que uno dice que en Navidad, como hay muchas buenas intenciones, no importa en qué creas, es una linda fecha, ¿no? O sea, en el sentido de que hay un colectivo que por lo menos tiene ganas de regalarle algo a alguien cuando sea el 24. ¿no? Así como hay un egrégoro positivo de Navidad, y no pasa por la creencia, hay un para particular, la, eh, digamos, en periodo de eclipse. Claro, porque el tema es el siguiente: la discusión que se tiene en la astrología moderna, y porque hay una imagen a veces del eclipse como condenatorio, y de hecho, yo creo que obviamente las cosas no son ni buenas ni malas, pero vos fíjate. En el eclipse lo que sucede es algo que para la conciencia arcaica es me están desapareciendo los luminares, o me desaparece el sol cuando estoy esperando que esté, estaba ahí y deja de estar, lo cual es angustiante, porque son los dioses, o son los luminares del cielo, son las cosas que te determinan tu ritmo vital. Eh, y por otro lado, la luna o, o desaparece o se ensombrece o se enrojece, ¿no? Que es lo que pasa en el eclipse de Luna, ¿no? Entonces, son, son realmente eh, como algo preocupante. Entonces. Es decir, lo que vos estás diciendo es que, independientemente del efecto objetivo, en términos astrológicos del eclipse, la sola subjetividad sostenida a través de los milenios, en lo simbólico, en lo emocional, en ese temor que impregna el inconsciente colectivo, ya es determinante. Claro, y entiendo que también hay una visión muy tradicional que por ahí es demasiado eh, rígida sobre todo en la astrología mundana igual yo estoy parcialmente de acuerdo porque los eclipses en la astrología mundana están hablando de países están hablando de colectivos sociales y no es tan fácil de moverlos con un hecho de conciencia entonces son, mal, son son mareas colectivas que es cierto que son más predecibles ante uh -huh. un eclipse de decir que suelen ser eventos complicados vamos a decirlo o críticos no eh, pero es cierto que uno puede abrir una ventana en lo individual de decir que un eclipse puede ser visto más benévolamente, pero por lo, pero precisamente por lo mismo, por el cuestionamiento interior que provoca el evento en la carta natal del sujeto, siempre y cuando esté en un lugar relevante, porque a veces uno habla mucho de eventos astrológicos, bueno, pasa, no pasa gran cosa, ¿no? Pero, curiosamente, Gustavo, lo que me pareció piola es que uno por ahí no ritualiza. En lo que vos me decías, no es lo mágico, pero sí se llama el silencio. Lo cual, si se quiere, es un ritual para adentro, pero uno no expresa su voluntad personal de que quiero, porque muchas veces cuando uno ritualiza inconscientemente, a veces lo hace desde un lugar eh, de que quiero algo, ¿no? Y acá, más bien, esto es, más bien trato de ver interiormente algo, me entrego algo para ver qué sucede, ¿no? Eh, como decís el sabbat como ejemplo, ¿no? Es como un lugar donde a ver qué pasa acá. O sea, pero no tanto a ver qué quiero acá. Yo ¿qué? agregaría una, eh, un comentario y te formulo una pregunta después, concreta. comentario sí. es este. Eh, en, en esta concepción de, de ver la, la introspección meditativa como un ritual o como cierta forma de ritual, estaría faltando algo, que es la palabra, digo. Una de las herramientas, muchas veces se dice ¿eh? lo importante es que ustedes desde el corazón, ustedes piensen, sí, pero lo que resulta disparador, y esto es algo que, que la práctica de magia ceremonial se hace un especial énfasis. Lo que resulta disparador del efecto mágico, enten, entendamos, para la gente digo, no obviamente para nosotros dos, que cuando hablamos efecto mágico, estamos hablando de aquello que moviliza las, eh, las fuerzas de los planos sutiles, ¿no? que, es lo que en última instancia trabaja u opera a través de la magia ceremonial. Eh, lo que resulta disparador muchas veces del, del, del efecto mágico es la pronunciación de las palabras correctas con la intención precisa. Porque sí. es la expresión microcósmica, nuestra vida, de aquel Ruaj Elohim, de aquella divinidad. Que dijo hágase la luz en, en lo macrocósmico. Eh, claro. Al haber una introspección hay pensamiento, tal vez dirigido, sí, hay intención, pero no hay claro. palabra. Ahora la pregunta que venía a raíz de esto es un poco para nivelar el concepto entre toda la audiencia. ¿Cuál es el efecto eh, eh, real, fáctico, que tanto en la carta natal como en la revolución solar cuando aparece eh, provoca un eclipse. Es decir, cómo bueno, se traduce astrológicamente en lo individual la manifestación de un eclipse. Claro, primero estaría bueno decir que es astronómicamente un eclipse, ¿no? En el sentido de que, claro, ¿qué es lo que pasa? Porque uno lo que tiene son ciclos lunares, ¿no? Cuando el Sol y la Luna están en la misma posición de la carta natal o en la misma posición celeste, hay Luna nueva y cuando están en oposición... Hay luna, oposición, son 180 grados, o sea que una cosa sale y la otra se pone. Es la famosa luna llena, ¿no? Y uno, en cambio, el eclipse es como una disrupción, donde en vez de tener una luna nueva, tengo un eclipse solar, y en vez de tener una luna llena, tengo un eclipse lunar. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, porque, ¿por qué no toda luna nueva es un eclipse? Diría, podemos, podemos preguntar al revés: ¿por qué no toda luna nueva es un eclipse de sol y mm. por qué no toda luna llena? Es un eclipse de luna porque Sol y Luna no orbitan en un mismo plano. Hay unos 5 grados de diferencia entre un plano y otro. Entonces, por eso mismo no se entorpecen. Pero para que haya lunas llenas, lunas nuevas y eclipses, debe haber lo que se llama sisigia: o sea, el Sol, la Luna y la Tierra, las tres cosas están en una línea recta. Pero la pregunta está: ¿es línea recta? ¿O está una cosa más arriba, otra cosa un cachito más abajo? No sé si se está logrando entender, ¿no? Sí. Ahora bien, Perfecto. precisamente hay un momento en que ambas órbitas se cruzan. Entonces, eh, tienen un punto de cruce que son los nodos. Como, como esos cinco grados de diferencia, pero es como dos hojas de un libro que yo lo estoy intentando abrir. Bueno, hay una línea donde evidentemente es un mismo plano. Si justo el sol está pasando por ahí, que son dos momentos del año, y la luna va a pasar por adelante entre la Tierra y el Sol, o después de la Tierra. Ahí vamos a tener el famoso fenómeno de que las lunas eh, nuevas pueden ser eclipses de sol y las lunas llenas puede ser eclipse de luna. Comparto un pequeño, un rápidamente, ¿no? Comparto pantalla un poquitito para mostrar esto. Perdi esto. Y apareció, ¿no? Sí. Los eclipses es un juego que acá se puede ver claramente, ¿no? La órbita plateada o blanca. Es la de la Luna, y esto está exagerado, está sacado de. Pues, obviamente que el Sol está más lejos. Esto es simplemente. Mostramos la órbita solar en azul. Sí. Obviamente que es la Tierra la que va alrededor del Sol. Vamos a aclarar que este es un esquema geocéntrico para entender rápido. Pero, ¿qué pasa? Justo aquí, si el Sol está ubicado en uno de estos dos lugares, es el momento en que puede haber un eclipse, porque aquí la Luna pasa y en vez de ser una Luna nueva aparte de Luna Nueva, porque desde un punto de vista lo es también, pero ah, se ha tapado el Sol. Y si esto pasa del otro, pues fíjense aquí, está, esto está exageradísimo, estos cinco grados son 45, está exagerado a propósito para que veamos cuándo no es eclipse. Porque por más que estén alineados los objetos acá, pero ven que la sombra de la Luna no impacta en la Tierra. Si la sombra de la Luna no impacta en la Tierra, es Luna Nueva. Si la sombra de la Tierra no atrapa a la Luna, miren qué linda palabra que me salió de paso, ¿no? Sí. No atrapa a la Luna, es Luna llena. En cambio, cuando los nodos están alineados al Sol, que acá muestro el siguiente gráfico, ¿qué va a pasar cuando la Luna en su órbita por aquí, pase por aquí y su sombra toque la Tierra? La gente que esté en esos lugares va a tener un escurecimiento del Sol. Y cuando la Luna se sumerja en el cono, de sombra de la Tierra, va a haber un eclipse de luna. No sé, vos cómo lo has visto vos, que esto que. Perfecto, perfecto. Partiendo como para que se comprenda, es cierto que después hay que ver de qué calidad es el eclipse o no, porque esto puede ser exacto, puede haber una. Pe... Hay muchos juegos acá. Entonces, los eclipses pueden ser parciales, totales, eh, ¿no? Sí, tienen distintas calidades. A ver, aparte. Seguimos, vos... ¿Seguimos aclarando conceptos para la gente. ¿Cómo definís luna azul y cómo definís luna de sangre? Eh, luna azul se, se es un nombre de estos populares que se han establecido, que es cuando uno tiene en el mismo mes calendario dos lunas. ¿Por qué? Porque el ciclo de lunación dura, eh, dura, 29, días, eh, dura 29 días aproximadamente. O sea, tenemos una lunación. Pero ¿qué pasa si yo tuve una lunación en el cero grado de Aries? Puede ser que tenga una nueva luna, porque pasa el sol, después de 29 días, se ha desplazado un signo. Se ha desplazado 30 grados, se ha se ha desplazado el sol. Digo que el que esté escuchando que es astrónomo va a pensar que estoy diciendo un pecado. Somos nosotros, sí. queda claro. Claro, sí. por, por la duda quiero aclarar que no soy, no soy este geocentrista. Pero desde nuestra visión sí, el sol cambia de, cambia de lugar. Entonces, avanzamos nosotros en realidad, pero el sol lo vemos avanzar 30 grados más o menos cada 30 días. Pero la duración dura 29 días y medio y entonces puede pasar que una, por ejemplo, una luna nueva sea o una luna llena, sea en 0 grados de Aries y la otra sea en 29 grados de Aries. Ahí se llama luna azul, o sea que, pero es un tema de calendario, ¿no? O sea, me está, perdón, perdón, uf, te hago una aclaración. Ahí yo estoy diciendo que están en el mismo signo, pero luna azul, el nombre popular que a veces está en los diarios, es que te sucede en el mismo mes calendario, ni siquiera estoy hablando del mismo signo, sino en el mismo mes calendario, entonces a veces se le llama luna azul. Es un tema, yo te diría, más de difusión popular, este, decir que es azul porque en el mismo mes tuviste dos, entonces eso es la luna azul, pero sí me parece más interesante el comentario que me haces de la otra, la luna de sangre, ¿no? Porque es así se vincula con el eclipse. Eh, el eclipse de luna, si yo digo que la luna pasa por la sombra de la Tierra, uno dirá, bueno, Sergio, entonces, ¿qué pasa en el eclipse lunar? ¿La luna desaparece? No. Lo curioso es que uno ve que la luna, cuando entra en el cono de sombra, quiero comentar algo. Existe un cono de sombra, pero también hay un cono que se llama de penumbra. Para que la gente ubique rápido, la, la sombra es. Porque como el sol no es un foco puntual, no es un láser. Es un objeto. Es un objeto no discreto, no es un punto luminoso. ¿Qué pasa? Cuando la Tierra, por ejemplo, genera sombras, genera un cono de sombra, pero el Sol no es un foco puntual. Ustedes vieron que si tienen dos focos en la habitación, hay un lugar donde desde de los dos focos dan sombra, a la, la sombra de la mano está oscura, y otros lugares hay penumbra de la mano porque la sombra de, de un foco existe, pero la, el otro foco ilumina. No sé si logro explicar esta, sí. esta cuestión. Entonces, se va a generar también lo que se llama, en ciertos lugares, cono de penumbra alrededor. Entonces, la, cuando la luna entra en el cono de sombra, que es cuando uno espera que desaparezca, curiosamente se pone roja. ¿Por qué se pone roja? Lo, dicho sintéticamente, porque a pesar de que está, toda la Tierra está entorpeciendo, la atmósfera de la Tierra produce la refracción de los rayos solares. La refracción quiebra la trayectoria de los rayos solares. Como ustedes ven, una cuchara en el agua, que ven que la cuchara, de golpe, cuando uno la ve en el agua, parece que se quebró adentro del vaso por la refracción de los rayos. Uh -huh. Entonces, los rayos se tuercen y el azul es absorbido por la atmósfera terrestre. Por eso vemos al cielo celeste nosotros, ¿no? Azul celeste. Y el rojo es refractado e entonces es torcido. Y a pesar de estar en zona de sombra, la luna se pone roja, lo cual también, convengamos que si somos civilizaciones que no sabemos todo esto, porque hoy podemos poner estos significantes científicos a la cuestión, pero no deja de ser simbólicamente que lo femenino eh, está teniendo una alteración, que puede este, sentirse también como un fenómeno inquietante, eh, porque estos son los eclipses, son la desaparición parcial o total de un objeto algo se me fue del cielo, es, es per se angustiante, y acá viene lo astrológico ahora, lo astrológico después es cierto que no me quiero poner muy técnico porque se, después hay un nodo, hay un nodo norte y un nodo sur donde se donde se juntan las órbitas de ambos objetos se llaman nodos, es cierto que eh, la luna puede venir de, de norte a sur o puede ir de sur a norte entonces, cuando va de sur a norte se llama nodo norte, cuando va de norte a sur se llama nodo sur. Los nodos tienen un contenido, hay un, el nodo sur es un contenido como kármico y el otro es dármico, por decirlo de alguna manera. Entonces son distintos temas los que suceden. Por eso hay que ver si un eclipse es de sol o es de luna. Primer tema. Segundo tema, ¿de qué intensidad es? ¿Se va a meter adentro de la sombra? ¿Va a ser parcial? ¿Va a ser total? Y después, ¿en qué nodo va a ocurrir? Entonces... Y después encima en qué signo. ¿Siempre va a suceder en signos? Eh, el eje nodal va a estar en un enese, Aries en Libra, Tauro Escorpio o sea, signos complementarios. Entonces, desde el punto de vista de la interpretación astrológica, es veo complejo el tema. Eh, pero sí podemos decir que siempre hay que distinguir si el eclipse es de luna. Uno puede decir que hay algo de, de la or del orden de que, bueno, de que algo de los hábitos este, está. Está siendo este, connotado eh, fuertemente, ¿no? Algo de los hábitos que la persona tiene. Y un eclipse solar es algo del ser y de la identificación que la persona tiene por ahí desde el ego, porque el sol representa lo más sublime del yo, pero también representa el ego, en el sentido de lo que la persona considera que es. Pero a veces lo que consideramos que es no es lo que somos. Entonces lo que está puesto en tela de juicio son desde nuestros hábitos hasta quienes creemos ser, ¿no? No son temas menores, son las dos luminarias más importantes en la carta natal. Entonces esto es puesto en tela de juicio, ¿no? Eh, después si el nodo es sur y si es todavía es más y de luna, un eclipse de luna en el nodo sur, te diría que se refuerza el mensaje porque no solo tengo que cuestionar un hábito, sino que el nodo sur me dice que hay algo kármico que tiene que ser revisado, ¿no? Si es un eclipse celular del nodo norte, por ahí es un hábito que debe ser construido. Y en el sol, si tengo en el nodo sur, es algo de mi identidad que debe ser abandonado, ¿no? Y si es nodo norte, es algo de mi identidad que debe ser descubierto o previsto o intuido, o oh, por esto estoy medio ciego, pero algo que tam también son todas crisis igual, ¿eh? Y todo esto la persona lo puede vivir razonablemente con conciencia o muy mal. Y es muy, es muy interesante, es muy muy interesante la reflexión que estás haciendo y la mirada que estás haciendo, porque deja de ser un simple hecho anecdótico que figure en la carta natal y de alguna manera son, no sé cómo decirlo, palancas críticas que la persona elige manipular o no para darle a su vida un cambio radical. Eco, ahora, eh, si, si, si está vivido sin conciencia, desde ya puede ser un evento este, traumatizante que la persona no capitaliza. Y en astrología mundana, esto es difícil también, porque no hay conciencia colectiva a veces. Es cierto que uno por ahí hablando del tema, poco a poco crea conciencia, ¿Sí? para que esto no se vea como ominoso. Pero es cierto que si un eclipse pasa, sobre todo pasa un eclipse solar, pero encima su huella de dónde se lo ve pasa por determinados lugares de la Tierra, eso pasa por los eclipses solares, que recorren lugares de la Tierra. Hay gente que sucede, como, no, no quiero decir la palabra subjetivo, porque es un fenómeno objetivo, en el sentido de que determinados lugares de la Tierra tienen sombra durante unos minutos. Y esto es todo un recorrido. Ahora, el eclipse de Luna yo lo puedo ver desde una nave espacial. ¿Qué quiero decir? Veo que la Luna se sumerge en el cono de sombra de la Tierra y toda la gente que es de noche... Va a ver que la luna se eclipsa. Los que, los que tienen de día, no. Porque uh -huh. Los que tienen de día no están en el horario en que se puede ver el eclipse, ¿no? Pero el eclipse de sol pasa por países, por momentos. Una línea, una franja. Entonces, detenete ahí, pero, sí. Detenete ahí porque se me van a escapar tres preguntas puntuales Dale. Que, que hay que hacer en este momento. Y las voy a decir de la manera en que la diría el común de las gentes. Eh, bien, entonces, ¿hay un eclipse de sol o un eclipse de luna? ¿Cómo nos afecta en la vida cotidiana a mí, a ver, a la sociedad en su conjunto? O sea, qué sé yo, en Argentina estamos presenciando un eclipse solar, suponete, ejemplo cualquiera. ¿Cómo nos afecta como sociedad, como colectivo? Pregunta uno. Pregunta sí. dos, ¿cómo me afecta en lo individual? Y pregunta tres, ¿las personas que se encuentran fuera del tránsito del eclipse son o no son afectadas igual? Bueno. Lo que te, lo que dice la práctica, porque acá hay que hablar de la práctica histórica, y es cierto que después tenés, vas a tener miradas que no coinciden, viste la astrología es como la economía, ¿va, va? vas a tener eh, ciertas variables duras, pero vas a tener otras que son opinables, ¿no? Cada escrito con su librito, sí. Claro, porque no deja de ser un lenguaje simbólico, y entonces esto es pues, bastante, pero es cierto que por lo menos uno puede saber más o menos por dónde anda el consenso. El consenso es que obviamente para ver la intensidad de un eclipse, primero per se hay que ver la intensidad que per se tiene el eclipse astronómicamente, ¿no? Es total, es parcial. Eh, y cuando es de luna, ¿la luna se mete toda en el cono de sombra o pasa por el cono de penumbra y se ensombrece un poquito? Mm. ¿O la veo roja dentro de la sombra completa y eso dura dos horas o tres? Bueno, obviamente primero está la, inten es la intensidad del eclipse. Eso es más gravitante también creo Gustavo que es el eclipse de luna si encima está en un momento que para vos es de noche eh, creo que es un poco más potente que si estás en el momento que para vos es de día pero igual está sucediendo un eclipse en algún lugar de tu carta natal este a pesar de eso lo mismo pasa con el solar la gente que justo le pasa el eclipse solar por su país o por su ciudad es muy poca es muy poca gente pero es, y por eso, con lo cual, desde el punto de vista individual, uno igual lo lee para lo lee en general, para todo el mundo. porque está sucediendo a tal hora y eso en tu carta natal sucede en tal en tal signo, en tal grado, etcétera, o en el país, en la carta del país o de la ciudad también sucede eso en algún lugar de sus puntos natales. Ahora bien, yo creo que se dice que más potente el eclipse de sol, si encima es está afectando colectivamente a un país por el que está atravesando la banda de totalidad, ¿no? Hubo un eclipse de 2020 que, de sol que pasó por Chile y Argentina, y obviamente poco después sabemos lo que nos pasó a Chile y Argentina, ¿no? Eh, así que no sé si guste. Ahora, después en lo individual, yo tengo que ver ese eclipse. Ahora, supongamos que no, que me abstraigo de si me está, lo estoy viendo o no, si me está pasando por arriba de mi cabeza o no. Pero sí me va a impactar el lugar de la carta natal. Eh, en la carta individual también se dice que. No es lo mismo que suceda en un lugar muy poco relevante de la carta a que suceda en las casas angulares o me esté haciendo conjunción a un planeta, ¿no? Porque ahí toca puntos sensibles. Entonces, O sea, vos ahí evaluás cómo ese hecho anecdótico, ese eclipse del 2020, pongamos por ejemplo, se aspecta con mi carta, con la tuya o con la de la otra persona. Y es con la de un país. Además, obviamente, claro. Pero en lo individual, digo, en lo individual. Claro. Ahí hay que estudiar el caso de, de quien hace la pregunta todo. Claro, claro. porque ahí tengo que, ver, quién hace la pregunta, resulta que le escribe, se le sucede en una casa angular, o sea, casa 4, 7, 1, 10, o sea, en esos lugares así de la cruz, uh -huh. bueno, tiene un impacto distinto. Ahora, impacta arriba de su sol natal o de su un planeta natal, muy, pero tiene que ser muy casi un grado, dos, no te puedes, tampoco te puedes tomar. Mucho, mucho orbe, como se llama, exacto. No te puedes tomar mucho orbe. Obviamente también hay que mirar eso, sí. ¿Y qué casas están involucradas? Casas son ámbitos de experiencia, porque por ahí leo, para mí en mi casa 3, eh, y para otra persona leo es ascendente, casa 1. Claro. Por eso es una lectura ya para astrólogo, no. Ya ya entramos en la fina eh, eh, y tiene que ser también lugares eh, relevantes, ¿no? De la carta para leerlos individualmente. Ah, porque a veces pasan como un evento que uno no siente, no siente gran cosa. Pero es cierto que los eclipses en general, para la gente muy sensible, un poco antes de que sucedan y durante un tiempo, su se sucede algo, ¿no? En el colectivo. Digo, eh, sucede algo como le sucede a la gente algo en la luna llena, o en la luna nueva, no sé, Gustavo, vos tenés esta anécdota de que en la luna llena se dice que, se que suceden más eventos de carácter a veces hasta policial o yo siempre cito en ese sentido eh, a ver hasta experiencias que uno ha vivido personalmente eh, no solo eh, me lo han dicho más de una vez cuando he tenido conocidos o alumnos o alumnas médicos enfermeras que me dicen de que han observado especialmente cuando uno habla de este tema y y ponen atención a lo que quizás en otro momento no pondría atención, que luna llena suele tener más movimiento de ingresos en en en, en las guardias, en shock room, por accidentes o por hechos de violencia. Y en lo personal, algo que parece parte de la de la superstición popular, pero yo lo observo, es absolutamente cierto. Yo cuando era pibe me gustaba mucho la pesca deportiva. Y había una regla de oro que se cumplía inexorablemente. Cuando pescábamos de noche y pescábamos en luna llena, los pescados que sacábamos, que por una cuestión de, de, de evitarles el sufrimiento, cuando uno se los lleva para comerlos, ¿no? Les da muerte inmediatamente. Había que ocultarlos de la luz de la luna. Porque si vos los dejabas al sereno, es decir, que le den la luz de la luna llena, se te sí. pudrían inmediatamente. No llegabas a la mañana con el pescado mirá, fresco a tu casa, y eso lo he comprobado yo personalmente. Mirá, que interesante. interesante. Una cosa que por ahí es cierto que no estoy, como no estoy muy técnico en lo astrológico acá, porque la idea era hablar de esto desde de una multivisión, ¿no? Sí. Pero es cierto también porque si, si los astrólogos me están escuchando, me van a decir, te están faltando aclarar un par de cosas, que es cierto, de cuánto dura el efecto del eclipse, eso también está en discusión, igual hay un consenso, porque hay, hay cosas que ha dicho Ptolomeo, pero lo que se suele decir que obviamente por lo menos dura hasta el eclipse siguiente. O sea, si hay un eclipse solar, cada, alrededor de cada seis meses, o un poquito menos, hay otra vez un eclipse solar. Entonces, como podemos decir que su efecto, lo podemos este, verificar en ese, no, no podemos tirar la, la cuestión hasta, ahora a su vez, ¿qué lo activa? Porque muchas veces se dice que el eclipse sucede, la persona dice, pero a mí no me pasó, no, no, no me pasa gran cosa. Ahora, pero pasa justo por ahí el planeta Marte o pasa el sol y se dice que activa el punto es como que el tránsito de por qué solo Marte porque son aspectos que ponen luz o ponen acción en el lugar no uh -huh. entonces ahí se dice que se activó el punto quedó como sensibilizado por el eclipse pero por ahí el paso de un planeta por ahí es lo que lo activa y muchas veces se habla que los activadores suelen ser preferentemente el sol o Marte entonces te dan ahí ahí es como que el eclipse te dice guarda que ahí estuve yo y ahí está el efecto, lo está, está detonando como un hecho o como una cuestión visible por ese tránsito, sería, ¿no? Y hace tránsito a posteriori del eclipse. A posteriori del eclipse. También va a haber gente muy sensitiva que dice que el eclipse se lo siente antes. Es probable, porque, porque bueno, porque como tiene como un efecto anticipatorio de algo que en definitiva está ya por ahí ejerciendo su influencia. Pues tengamos en cuenta que acá las influencias no son de carácter gravitatorio geomagnético, ahora bien, salvo la luna. La luna es un objeto cuyas influencias sí son este, el sol, sí tienen efectos no solo astrológicos, sino que hay efectos de, de, de carácter. O sea que la luna genera efectos sobre las mareas y el agua, no caben dudas, sobre todo esto de los peces que me contaban, me llama la atención, también sobre la aparición de los aparición de los animales, no aparición. La aparición de los animales y el tema de que hay muchos terremotos en los eclipses solares, probablemente porque también la unión de la luna y el sol tironeando del mismo lado pueden estar provocando, justo que se alineen tanto en un lugar, pues es que provoquen un tironeo del magma. Entonces, ojo, estamos hablando ahí de fenómenos reales también ¿eh? que pueden estar sí, ocurriendo. Claro. Ahora, si sí, sí, como bien señalás tiene una inevitable influencia en las mareas, en, en los líquidos de la Tierra, la o sea, tiene que tener sobre el magma líquido eh. de, del inframundo, diríamos así. Con respecto a la aparición, yo aquí acoto algo que todos los que me están viendo o los que están escuchando en el podcast lo tienen claro. ¿Quién no ha tenido en la familia este, alguna, eh, de, alguna mujer que está por dar a luz y la abuela, la tía que te dice, se viene un cambio de luna? Va a dar a luz por el cambio de luna, y efectivamente, horas después del cambio de, de luna, este, o se atrasó un poco el nacimiento para coincidir con el cambio de luna, o lo, lo más habitual se adelanta a veces, al claro. un par de días, precisamente por el cambio de luna. Claro, y otra cosa, vos que vosotros. Lo cual, perdón, ¿Sí? pensando sí. en que el bebé está flotando en líquido amnióptico. De eco, de eco. Eco, y otra cosa interesante en los eclipses de sol, cuando suceden en el lugar, o sea que primero que se produce un oscurecimiento en pleno día, y sobre todo las aves que se orientan geomagnéticamente, lo que hoy está comprobado que son orientaciones, uh -huh. es, es, que por eso entienden cómo volver a un lugar y cómo está aquí, es que se referencia mucho con el sol. Que si el sol desaparece, se desorientan las aves durante esos 3, 4 minutos, y terriblemente. Y se, y entran como en desesperación, porque algo les, les, les cambió totalmente el biorritmo es como que no, no cuadra con lo que está en su en su, en su, en su, en su, instinto colectivo, de especie. Entonces, pasan cosas objetivas, digamos, ¿no? Más allá después de lo que uno quiera leer en lo sutil. Digo, el eclipse es desorientador. Eh, es desorientador para los animales también. O sea eh, porque es un momento extraño. Está pasando algo que no debiera. ¿no? dicho de alguna manera. Eh, ahora, sí, dime, ¿no, está? no, no, por favor, por favor, adelante. No, ahora lo que sucedió también por lo que generó el podcast, es que yo me quedé pensando en el tarot también. ¿No? El, Era el tema al que te iba a llevar. Adelante. Claro, porque en el tarot hay un, hay un autor que a mí me gusta mucho, que no escribe de tiradas de cartas, no, no toma el tarot como un elemento adivinatorio, lo cual obviamente no tiene nada de, 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 de peyorativo, al contrario, son los mejores oráculos dado su estructura. Porque yo creo que un oráculo es tanto mejor cuanto él en sí mismo sea una mejor imagen del mundo, ¿no? Eh, por eso el tarot se usa oracularmente y la astrología no, ni hablar. Pero eh, lo interesante es ver el costado esotérico ¿no? de gente que ha meditado las cartas. Vos, viste, vos que también creas tarot, creo que también vos ves al tarot como un viaje, ¿no? Del 1 al 21, sí. como que hay un viaje de la conciencia ejemplificado en esas cartas. Y ahí aparece la luna, y no aparece al principio como en la astrología, que rilla Cáncer, es una de las primeras, este, el Cáncer es uno de los primeros signos. Uno ve la luna como una última carta desafiante en el tarot, ¿no? El, el, el héroe ha pasado por el colgado, en la carta número 12, ha pasado por la muerte, ha pasado por el diablo, la torre, y uno dice, bueno, ya está, voy diciendo, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué más? Y encima viene una carta que es la estrella, que es una maravilla. Es una carta que habla del aspecto fluido del cosmos, el aspecto fluido y el aspecto benéfico de lo maternal, ¿no? El de la madre cósmica. Mm -hmm. Pero uno puede ver que viene la luna. Uno dice: Pero, pucha, estábamos, venía todo bien. Y tenemos un último desafío, ¿no? Y hay un autor ocultista, se, llama, se llamaba Valentín Tomberg, que él habla de la luna eclipsada. Él dice que la luna que está ahí no es una luna, el hecho de que se la vea así como un rostro y que se la ve como oscurecida, y los lobos aullándole, es una luna eclipsada. ¿Alguien puede decir, por qué no es un sol eclipsado? No, a un sol eclipsado los lobos no le van a aullar. A la luna llena, sí, los lobos le aullan. Entonces, él le llama el principio del eclipse. Te puedo leer una frasecita del autor. Él dice, los, él dice que el, el, la luna plantea un ejercicio espiritual, ¿no? Él dice, toda la contextura de la lámina, dice, el decimoctavo arcano, hago un paréntesis acá antes de seguir leyendo. Es curioso que en el tarot eh, está la estrella número 17 como arcano, está la luna como número 18 y el sol como número 19, ¿no? Eh, son los tres luminares del cielo, lo mismo que tiene la Virgen. ¿No? Eh, la corona dorada, eh, el zodíaco rodeándola, las dos estrellas y la luna bajo sus pies. ¿no? Eh, y es curioso ver que entre el 18 y el 19 hay muchos números ligados a sol y luna. Los nodos lunares, cada 18,6 años, dan una vuelta íntegra por el zodíaco. Eh, hay, entonces, es un ciclo de 18 años. Y curiosamente, el año metónico, eh, que es cuando coincide. ...no solo tengo una luna nueva... ...sino que la tengo en la misma estrellita... ...o sea me sucede en el mismo lugar del zodíaco... ...Metón descubrió que eso pasaba... ...cada 19 años... ...no, que era lo que se llama el mínimo común... ...el mínimo común múltiplo en matemática... ...cuando tengo la luna nueva... ...pero en el mismo lugar del cielo... ...cada 19 años, no... ...curioso entonces que acá está 17, 18, 19... ...19... ...sí, entonces cuando... ...cuando integre sol, luna y estrella... Ahí está el arcano del sol, que es cuando logré pasar los dos anteriores, ¿no? Eh, y la luna, entonces, volviendo a la lectura que te quería hacer, que me parece que. Estas son cosas que ameritan leerse porque son sabias, ¿no? Como uno siente que si las dice uno, pierden un poco. Él dice: toda la contextura de la lámina nos invita, pues, a un ejercicio espiritual o meditación sobre lo que tiende a detener el movimiento evolutivo y tiende a in inclusive a veces a invertir su dirección. Dice, así como el tema principal del Arcano 17, o sea, la estrella, era lo que hace crecer las cosas, el 18 es el agente del decrecimiento o el principio del eclipse. Mira, vos, o sea, eh, curioso cómo le llama, ah. ¿no? Dice: No se trata en este arcano de la tentación que viene de afuera, que es el motivo del arcano 6, que te acordarás que es el enamorado, sí. dice, ni del diablo y los demonios. Fuerzas embriagadoras y esclavizantes a las que se refiere el arcano 15, que también acá están presentes más que los diablos externos, todos los egregores que nosotros generamos, ¿no? que nos pueden esclavizar. Dice, ni tampoco la presuntuosa tendencia a construir torres de Babel. ¿Es ese es el arcano 16. El tema del arcano 16, sino de algo que se encuentra ya ahí, dado e impuesto a toda alma humana encarnada por el solo hecho mismo de su encarnación, de algo que este estado de encarnación lleva fatalmente en sí, como el hecho de ser materia, ser sustancia y estar encarnado, este principio está en nosotros, ¿no? Dice, el principio del eclipse, dice, estaría presente y activo aun cuando el diablo y los otros demonios hubieran dimitido de sus funciones y, ahí cuando, y aun cuando todos los hombres hubieran aprendido la lección de la humildad. Y renunciado al deseo de edificar Torres de Babel, ¿no? Él está dando a entender como diciendo, aunque te pasara todo eso, el solo hecho de estar sumergido en la materia te introduce, a ver, yo la quiero traducir esto en el peligro del hábito, en el peligro de la inercia, en el peligro de detenerte, en lo que te dice que tenés que es el miedo que te retiene, y también que es un desafío perceptivo, tratar de ver más allá de tu instinto y de tu inteligencia racional ese es el desafío de esta luna no la luna del tarot digo que sí claro que me deja pensando o me genera la idea de que si esta carga simbólica de la luna la luna del tarot otra vez la ubica casi llegando al final del viaje del héroe con ese potencial de digamos, de retroceder, de detener y de involucionar lo que se había llegado a construir hasta ahí, habla de lo que le pasa a mucha gente en la vida. Cuando cree Exacto. que está en el camino hecho, es cuando comete los errores. Cuando dice, yo a esta altura, ¿qué cosa nueva voy a aprender que me sirva? Deja de aprender y deja de caminar. Cuando sí. dice, eh, ya está, lo tengo todo claro, está todo solucionado, es como el cuento C. ¿Lo conocés? Del este, discípulo que trepa hasta la punta del pino. ¿Sí? A el ver, pues se, lo, que se lo... lo cuento. Sí, pues sí, sí, una... Sí, una... Sí, una... Sí, una... se lo el cuento. El cuento es muy, muy lindo porque por eso digo, me generó esta, esta resonancia. El cuentito dice que un maestro Zem viaja a un templo de otros colegas para interiorizarse sobre cómo trabajar en el espacio. Entonces lo llevan a caminar por los amplios jardines de su monasterio, acompañado con otros maestros, y le van explicando lo que hacen los discípulos aquí, lo que hacen los discípulos allá. De pronto se detienen a, a conversar, a platicar en una encrucijada de senderos, y este maestro, el visitante, observa que en unos árboles cercanos, unos pinos altísimos, en el extremo de arriba, hay un niño, nueve anitos, ocho anitos, monjecito, y recién llegado podando ramitas del árbol. Claro, este maestro sigue conversando por educación con los otros, pero con uno ojo cada tanto mira, preocupado, angustiado para el niño, pero ve que los otros maestros, pese a que eran conscientes que el chico estaba ahí, lo ignoran, no le dan importancia. Sí. El niño va podando, va podando, va descendiendo, va descendiendo, va podando. Y el maestro observa que a medida que desciende, el, el, el maestro más antiguo del monasterio, Sigue conversando, sonriendo, pero empieza a prestarle más atención al niño. Cuando el niño llega a la última rama, tres, cuatro metros antes de bajar del árbol, y empieza a podar esas ramas, el maestro anciano le dice al visitante: Perdón, perdón, maestro. Se dirige al niño y le dice: Cuidado, por favor, ten cuidado, eh, a ver si te caes. Entonces el maestro visitante le dice al anciano maestro: con todo el respeto y humildad, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro, por favor, hermano, ¿cómo no? Bien, cuando el niño estaba en el extremo del árbol, en el lugar más peligroso, tú casi no le prestabas atención, no te preocupabas. Pero ahora que ya está llegando al final de su camino, ¿te preocupas tanto? Y el maestro le dice, ¿pero acaso no es obvio? Cuando uno está en el lugar más peligroso de un camino, uno está atento. El tema es cuando uno cree estar llegando al final, mira, se descansa y se relaja. Ahí es cuando ocurren los accidentes. Exacto. Bueno, mira, mira qué interesante, porque esto también yo lo llamo el síndrome de la última materia, ¿viste? La gente que tiene una materia sin dar señor, sí, sí señor. yo obviamente la materia del último año, ah, me queda ya un cuatrimestre y Claro, y hay una excusa buenísima que dice, es que me di cuenta que no era lo que yo quería. Yo le dije, pues está bien, pero para darte cuenta de que no es lo que vos querías, no es mejor con la materia dada. O sea, total, digamos, eh, ¿no? Pues porque pareciera que uno va a cambiar de estado y viene un temor a que nuevo, no, no, no lo. Eh, por eso yo digo el último, no quiero salir del bosque claro, un árbol. Es que lo dijiste muy bien, no te dan una razón, te dan una excusa que no es lo mismo. Claro, claro, y eso es la luna perniciosa en el sentido de que no son inclusive. No, no, no hagas algo que lleve a, a una novedad perceptiva. No sea cosa que tengas que cambiar, que cumpliste la etapa y tengas que eclosionar a una vida diferente. Eco, y ahí los viejos miedos, inclusive, van a salir a justificar, a aullar como lobos, a decirte, quédate en casa. Parece que, perdón que la diga a propósito, porque. Por porque, favor, ¿usted pues, sí. sabe cómo pienso. Sí, porque llenó al mundo esa. Ni siquiera, ni siquiera fue un eslogan de carácter local, fue un eslogan mundial, ¿no? Que de encierro, de temor, eh, ¿no? De eh, eclipsarse, de eclipsarse exactamente, de eclipsarse. Eh, Amén, Tenete un momento, ¿no? porque perdón sí. que te, te lo diga tan imperativamente, perdón. Pero sí. porque sí. el poder de quien eh, acá voy a voy a quizás a, a delirar un poco, pero el poder de quien maneja lo simbólico de las palabras de poder, van a la redundancia. Sí. Porque esto que acaba de señalar, es decir, el quédate en casa, algo que parece una, una frase este, eh, populista, profiláctica, dirán algunos, que en realidad, ¿cómo lleva esta carga simbólica de la luna eclipsada? Esta Dale. carga de... Que, que, que los miedos aúlen y, y tú te encierras, vos te encerrás. O sea, hay una, una detrás de ella, yo siempre digo, hay una ingeniería social mística que la mayor parte de las sociedades conoce, ¿no? Eso que precisamente la hace poderosa. Porque tiene esa consigna. El quédate en casa es, y guarda detrás de la apariencia protectora una orden. De eclipsamiento en lo psicológico. Encapsulate, claro. ocultate, oscurecete No sale claro. ahí. Y curiosamente este, este, este ocultista lo ves como la luna, de la luna eclipsada, pero la luna eclipsada astronómicamente, ¿qué habíamos dicho que le pasaba? No recibe rayos solares directos. Recibe rayos solares tamizados por eh, el planeta Tierra, que es la materialidad. O sea, recibe y la luna él dice que es el arcano de la inteligencia. Mirá que extraño, porque uno ve que la carga de la luna es emocional. Mm. Muy emocional. Claro. Pero, pero, ¿qué está queriendo decir este personaje? Que no, no, porque no está negando esto. Porque está lo instintivo en la luna, el instinto de conservación. Pero, ¿por qué también está la inteligencia? Porque él dice, precisamente la inteligencia es la que le presta argumentos. Al, al, la inteligencia pequeña, eh, no la grande. No la inteligencia... ...con mayúsculas, eh. Sí, claro. Por eso fíjate que hay tres síes acá: instinto, inteligencia, intuición. Entonces uno tiene que salir de instinto, inteligencia que te encierran en el lenguaje dual, porque lo que tenés que dar es un paso tremendo hacia la intuición, ¿no? Que no niega la inteligencia, ni niega. el instinto. Sí es simpatía, pero el instinto, mientras estés asustado, el instinto que te va a decir: ah, mira, yo tengo contacto con la realidad. Pero, ¿sabes qué pasa? Estoy ocupado en que vos te defiendas a vos mismo. Y después la inteligencia explica las cosas. Fíjate cómo explica las cosas la inteligencia científica. En función de lo que ya pasó. Y si hace prevención, es porque se va a repetir lo que está sucediendo. Por eso te puedo hacer previsión. ¿Te das cuenta que eso es lunar? O sea. ¿Me permitís, me permitís definirla también como una inteligencia sombría? Claro. Yo digo inteligencia sombría porque, a ver es una forma, cuál es la definición de inteligencia, la capacidad de adaptarse y solucionar problemas, punto eh, por eso hay distintas clases de inteligencia de acuerdo a la distintas clases de problemas ¿Tacual? hay inteligencia o debe haber inteligencia práctica, sin duda en generar una zona de confort hay una inteligencia en la capacidad de generar una zona de confort pero es sombría, porque luego te atrapa en sí mismo Claro, claro, y fíjate que lo que te puede sacar de ahí es algo espiritual, porque uno cree que lo que nos hace seres humanos es nuestra inteligencia. Pero la inteligencia no deja de ser, a ver, es cierto, a ver, no vamos a hablar en contra de todo lo que la inteligencia mm -hmm. hace, precisamente qué hace, ve todo como un problema para resolverse. Claro. Entonces, lo que hace es resolver problemas, pero no te contesta las grandes preguntas, o sea, no te contesta ninguna de las preguntas verdaderas, o sea... Sí, sirve para hacer tecné, o sea, para hacer técnica. Claro. Y esa inteligencia puede explicar un montón, pero está en un círculo cerrado. No sé si, si nos damos cuenta que no nos abre el círculo. El instinto siente simpatía, pero tampoco se atreve a ir más allá porque dice, perdón, yo estoy acá, yo siento todo lo que pasa, pero mi objetivo es que, es que vos sobrevivas. ¿Cómo haces la alquimia entre la potencia que tiene el instinto de simpatizar? Con la capacidad inteligente de explicar cómo las unís en algo superior, que sea que tu percepción ya extinga lo dual, que es la manera binaria que tenemos de vernos como sujeto, objeto. Vos, Gustavo, sos una cosa, yo soy otra, y no hay nada que nos una, digamos, ¿no? Sí, sí, Esto yo creo que es el sol del tarot después, son los niños, el niño, o los niños que están tocando cabeza y corazón, ¿viste? En el, en el Marsella, sí, sí. donde cabeza y corazón se juntan, ¿no? Y ahí vienen las cartas iluminadoras después, pues, ¿no? De, de, en el tarot. La luna es el último desafío. Eh, ¿Sabes qué también la luna? ¿Vos viste cuando una persona lucha? ¿Viste las típica película yankee que un héroe lucha contra todos los malos? Y cuando vos decís, bueno, ya está, el más malo de todo no termina nunca de morir si viene a hacer la última pelea. ¿Viste? O cuando Frodo está con el anillo y se lo quiere quedar y si no viene Sam. Brodo quiere en un momento, se tienta, último momento de querer ser el dueño del. Esos momentos son. Son momentos claves, ¿no? Es como que cuando estás por llegar, sale todo el miedo a decirte, quédate en lo conocido, ¿no? Hay una letra también, Gus, que estaría buena que después la gente la google, de un tema muy divertido, muy lindo, que era Bad Moon Rising, ¿viste? De Creedence. Sí. Ahora, fíjate lo, cómo se llama, ¿no? Bad Moon Rising. La mala luna asciende, ¿no? Y la letra es tremenda. Es tremenda porque dice: vienen desgracias, quédate en tu casa porque la luna mala está saliendo, ¿no? Eh, el tema es muy alegre, pero la letra es tremenda. Sí, la letra es sombría. Es sombría y es la que se le cantaba a Brasil, ¿no? Brasil, decime sí. que es decirte, te ver en casa a tu pato. <laughs> Me pasó muy mal, Brasil, con esa letra. Pero. ¿verdad? Pero bueno la traigo a población porque esto está en el arte también dando vuelta, ¿no? Cuidado con esa luna que te, que mejor, mejor quedate, no te no te muevas, ¿no? Supongo eh, que a esta altura muchos oyentes o gente que nos está viendo en nuestro video podcast dirán, bien, pero llegamos a este punto, Sergio, Gustavo, Gustavo, Sergio, ¿qué tengo que hacer cuando hay eclipse? Bueno, una cosa que precisamente yo te pregunté era si había que hacer ritual, y vos me dijiste no. Porque es un momento de conciencia, en todo caso. Porque sabiendo por ahí astrológicamente, yo entiendo que hay una visión astrológica que tiende a ver benéfico casi al eclipse. Me parece que es irse al otro, al otro extremo, no hay nada bueno o malo per se. Son momentos de hacer conciencia sobre esto que yo te decía, ¿no? Si hay un hábito que, 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 que ya no sirve más. Si hay una imagen que no sirve más, este y ahí en todo caso de qué naturaleza es el eclipse, cuál es el astro eclipsado, o sea, si es el Sol o la Luna, qué será una identificación que hay que soltar, un hábito que ya no, encima no solamente los hábitos suelen ser complicados per se, pero si encima está eclipsada esto ya necesita ser abandonado porque te está este te está reteniendo vida, ¿no? Eh, o una identidad también, porque el Sol es identidad, pero la gente a veces cree que es determinada cuestión y también eso debe ser modificado, ¿no? O sea, son, son este, estiletes sobre nuestros hábitos y nuestra identidad, te diría, los eclipses. Habría que ver cada uno, signo, casas, nodo sur o nodo norte, qué me proponen. Pero son estiletes sobre qué creo que soy y el, a qué estoy habituado. Y, y en qué grado eso puede estar, eh, 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 como incidiendo en, en mi, en no ser consciente. Por eso digo que los excesos sí son bienvenidos si la conciencia está abierta, humilde, no soberbia, a, a ver qué me proponen. Pero si, si los haces sin ningún grado de conciencia pueden ser ominosos, como dice la, la tradición, ¿no? Yo soy y, María. Yo sumaría desde el terreno de la magia ceremonial esta, esta mirada. Es decir, como bien comentábamos en su momento y ya lo hemos dicho aquí, los eclipses no son momentos convenientes desde el punto de vista mágico para ritualizar. Claro, y hay personas que, incluso algunos alumnos algunas vez me han hecho esta pregunta en distintos momentos, Gustavo, pero si no es momento para ritualizar y si es el momento que quienes hacen, quienes trabajan por sendero de la mano izquierda, hacen lo suyo, no significa que en esos momentos somos vulnerables, no es que en esos momentos aquello que haga negativamente nos puede afectar, no estamos eh, desamparados y desvalidos ante que lo llegue. Y la respuesta es no, siempre y cuando se tome en cuenta lo siguiente. Ningún ritual, ni blanco ni negro, ni luminoso ni oscuro, actúa instantáneamente. En realidad, yo siempre digo: lo que hace poderoso un ritual es sostener en el tiempo la ritualización. Cuando a una persona se le dice, bueno, bien, repita este ritual durante siete días, en realidad lo que no es que el siete, bueno, más allá que tiene evidentemente un valor numerológico simbólico, pero lo importante es haber sostenido, porque lo claro. que logramos concretar en la vida lo hacemos por el esfuerzo de voluntad sostenida en el tiempo. Como yo siempre digo, cualquiera puede decir voy a cambiar y cambia la pregunta es si 15 días después continuaste sosteniendo el cambio ¿no? entonces ah. nada que se haga, actúa instantáneamente aquello claro. negativo que puedas hacer en un ritual no va a afectarte el día del ritual claro. en un periodo tiene un cono de tiempo en el cual va a actuar, pero sí es importante ¿qué haces vos? ¿qué haces tú? Eh, en el día del eclipse para prepararte a lo que venga. Porque la no. magia tiene como condición, muchas veces la gente de buena fe, con mucho afecto, con mucho amor, con mucha dedicación, se obsesiona por el continente del ritual. ¿Cómo debo poner la vela? ¿Qué símbolo debo colocar? ¿Qué no. falancia decir? Que... Y olvida el contenido. El contenido es el foco de la atención, lo que yo llamo el láser mental. La densificación del pensamiento. Claro. Tengo claro qué quiero, por qué lo quiero, cómo lo quiero. El ritual no es más que un amplificador de eso. Hay una frase, eh, no recuerdo ahora honestamente, hace muchos años que la leí y la conservo, no recuerdo qué autor eh, ocultista, que decía, ¿cuál es la diferencia entre el brujo y el mago? Más allá del uso coloquial del término, porque inclusive muchas veces usamos la expresión brujito o brujita casi de una forma cariñosa. Cariñoso, muchas sociedades emplean la palabra brujo o bruja de una manera descalificativa, insultante, ofensiva. Pero hay una diferencia técnica, si se quiere, entre el brujo y el mago. El brujo o la bruja se pregunta ¿y y para qué? Es decir, ¿qué hago? ¿Qué ritual hago? ¿Y para qué lo hago? ¿Para obtener Plane. qué resultado? Y el mago, la maga, se pregunta, ¿y para qué? ¿y por qué? Es decir, ¿qué hago? ¿Para qué lo hago? Pero sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué hago eso y no hago otra cosa? Claro. ¿sí? Entonces, Ahora. Que esos momentos, de eclipse y cierre esta idea, son importantes para fortalecer el propio arquetipo del mago. Eco, yo te quería decir eso, que son momentos para que vos por ahí logres saber después desde qué lugar intencionás y la claro. qué identidad personal intencionás, porque a veces lo que uno hace es ponerte el pullover que tengo frío, ¿no? Claro. Y, y por ahí, ese es el tema, aunque sea, aunque sea muy sano esto de ponerte el pullover, pero si el que tiene frío soy yo y no vos, no está bien mi intención, pero no, está, no hay mala fe, pero hay desconocimiento, y creo que el eclipse es el momento en que uno tiene que repensar. Qué lugar, qué hábito de, de qué, y quién soy. Entonces eso es condición sine qua non si quiero ser un mago. Cada vez más si no me conozco a mí mismo, si no sé desde qué lugar intenciono que sea bien, ¿no? Eh, eh, verdad, claro. Interesante pensar que son esos momentos de vacío donde uno tiene que y aparte darse cuenta que el foco quedarse en uno más que en ver cómo intenciono cosas o quiero modificar cosas porque a veces uno pone de la buena fe, lo que está queriendo es hacer su voluntad, ¿no? Que, que no está mal Pero a veces, ¿sí, viste que cuando uno se pone a rezar ni se haga hacer tu voluntad, pero no lo dice como sumiso. Dice: Yo acuerdo que hay algo que puede estar más allá de lo que veo. Y que, y que está bueno tener esa humildad de, de que dejemos que el cielo también, a ver qué. Esto creo que puede ser un momento de eclipse, ¿no? ¿Qué hay sucediendo más allá de lo que vos intencionás hacer? O sea, Creo que. se que... la palabra que es un momento de vacío, y a mí me hizo pensar que, bien, para terminar de vaciar, para después poder llenar con lo que renocias. O sea, si no vacias el, el recipiente, difícil que lo puedas llenar luego con algo distinto. Eco, eco no se puede hacer vino nuevo en odres en odre viejos, ¿no? sé. Sí. Gran verdad, gran verdad. Sergio, ya para ir cerrando sí. este nutritivo encuentro que sé que va a ser sumamente apreciado por la gente que nos acompaña. Eh, cualquiera puede ver, buscar, googleando fechas de próximos calendarios, lunares o solares. Eh, dos tips que puedas compartir, además de buscar quizás una asesoría eh, profesional y seria para ver cómo manejar su circunstancia personal, dos tips desde lo astrológico y desde lo esotérico. Desde ambos ángulos respecto a, más allá de lo que ya dijimos a cómo transitar esos días más allá del momento de reflexión más allá del momento de pensamiento. No creo creo que precisamente son momentos en que uno tiene que ver eh, si realmente están a lugares relevantes de su propio mapa natal eh, estar poner atención en lo que está haciendo ser ser honesto consigo mismo. Es que por ahí le está proponiendo soltar algo, y hay lugares que uno dice, sí, sí, lo entendí, lo entendí, pero no quiero soltar. Sí. Eh, lo entiendo, lo entiendo, pero, pero. Sí, que... Gran verdad. Cuánta gente, ¿no? Tiene razón, pero marche preso. Claro, cuánta gran gente gran admite, razón. de hecho, es la típica cosa del obsesivo compulsivo, voy a terapia y es el loco lúcido. ¿Onda? Sí, yo, yo te, te explico lo que me pasa, pero lo sigo haciendo. Eh, de, entonces, es un momento de mucha. Por eso digo yo que más bien me parece bien introspección activa. No introspección de que me quedo quieto y calladito. Sino que me, me pongo atención y sé que esto está siendo cuestionado. Entonces, ser humi humildemente permitirse que te puede estar queriendo aportar una nueva visión, si es el sol, pero que todavía no está clara. Entonces, admitir. Porque uno creo que le cuesta admitir que algo todavía está vacío y hay que dejarle el lugar para que... Si no aparece la cabeza nuestra querer explicar otra vez todo, porque si no, y si no lo puedo referenciar a lo que ya pasó, no lo puedo tolerar. Esa información nueva no la quiero, no la quiero tolerar si no la puedo revisar con mis parámetros anteriores. Entonces creo que son momentos de donde uno quiere, tiene que quedarse eh, con humildad viendo qué es lo que está haciendo. Pedido y cuestionado en ese tránsito que no deja ser un despliegue de su propio reloj. No es algo funesto que viene de afuera. Eso es el despliegue de tu propio reloj planetario. No, no. Digo, no, por eso no es algo que está puesto malevolamente como un paracaídas que cayó del otro, de otro universo. Ese es el despliegue del propio cielo. O sea, ¿no? Es parte del asunto. ¿No? Eso es lo que creo. No sé si regresa. Por eso, como buena crisis, me encierra también una oportunidad. Absolutamente, aunque sea una palabra muy dicha por, por todo el marketing, pero es verdad. El idioma chino, ¿no? Eh, de, de la famosa amenaza oportunidad. Es, así es. Sí. Sergio, vías de contacto para la gente que nos sigue que quiere contactarte, tanto por tus formaciones, bueno, por panes presenciales o consultas. Claro. Hacés consultoría personal también, ¿verdad? hago consultoría personal pero más que nada focalizada en tarot por el tema de que lo astro, astrológico exige mucha, mucha, este, mucho trabajo previo y hay y hay, con, también estoy dando clases la que la consultoría que puedo hacer en en momentum porque viste que el tarot es en el momento la, la carta astrológica más compleja porque uno la hace previamente este etcétera hago consultoría en en tarot y básicamente y en, y en lo demás sigo las clases ¿no? Eh, y como sé que hay gente que podría escuchar esto en podcast, yo lo que haría es lo siguiente: sí, copantino, comparto, claro, comparto pantalla eh, básicamente, y básicamente. le contamos claro. a la gente. Eh, bueno, en Facebook, Sergio lo busca como Sergio Barreiro, es eh, Sergio.barreiro.31 en Instagram. Es tan fácil y genera eh, generalmente el contacto más inmendiante, sí. arroba sí. serbarreiro ser de Sergio, ser Barreiro, todo todo unido, todo junto y bueno eh, quienes nos están viendo a través de nuestro canal en YouTube pueden ver sus correos electrónicos y su WhatsApp, pero arroba @ser_barreiro en Instagram o Sergio Barreiro en Facebook o se comunican con nosotros y si nosotros los linkeamos directamente. A ver, Buenísimo, Sergio. Interna y enormemente agradecido eh, por, en primer lugar, como ya dije antes, por tu amistad. En segundo lugar, por este tiempo, estos conocimientos, esta verdadera fuente de reflexión y, y pensamientos, eh, como dije antes, nutritivos que yo creo que le va a dejar a la gente que nos está siguiendo mucha. Contenido para ir pensando y masticando y replanteándose claro. cosas Hay una sola cosita Gustavo que dejo para el que es muy inquieto Para el que, para el que quiere abrir nuevas sí. cosas este, Esta idea del instinto-inteligencia Que se transforma en intuición Intuición entendida como fuente de conocimiento No como corazonada. ¿eh? Claro. Hay un filósofo que habla de esto O sea que la inteligencia se une Empieza entonces a, a poder hablar de lo nuevo ¿No? El que habla de esto es un filósofo francés que vos debes conocer que fue Henri Bergson, que, el, el, que se dice el padre del intuicionismo, ¿no? Un tipo que cuestionó la inteligencia humana precisamente porque te sirve para resolver problemas, pero no te da las, las últimas respuestas. Entonces, el héroe, cuando se está por iluminar, tiene que derribar esa barrera binaria, sujeto-objeto, que implica participar de lo real sintiéndose sí, parte de lo realizado como es fácil de decir, muy difícil de vivenciar. ¿no? Sí. Este, pero bueno, eso es lo que quería decir, simplemente que eh, no es que esto lo dice lo dijo cualquiera. ¿no? Este, Los interesados, es, la gente que, que nos sigue interesados, tienen donde nutrir y profundizar estas reflexiones. Así que bueno, genial. Este, Queda la invitación este, hecha. Bueno. Sergio, muchísimas gracias nuevamente, tus palabras finales para la audiencia y ya nos vamos despidiendo. Este no, que fue un placer realmente, Gustavo, porque esto es como una charla de entre casa, que eh, en todo caso la estructuramos un poquito más, pero me, me, me pareció interesante ver cómo surgió de, de un simple contacto telefónico a, de, preguntándote yo una cosa para que me asesores, cómo salió todo esto. La verdad, eh, agradecido. Yo quiero terminar, esto se me ocurre ahora, ¿no? Precisamente con esta observación que hiciste, eh, entusiasmar a la gente a eso. Cuando se tira en una charla de café, están compartiendo una pizza, no sé, un asado, diríamos aquí en Argentina, un intercambio en WhatsApp, y cae una idea, hay mucha gente dice, ah, mira aquí sí, qué cosa, no, qué interesante, y la semilla cae en terreno infértil, ¿no? Dese la oportunidad de nutrirla, dese la oportunidad de decir, che, vamos a. Reunirnos y vamos a volver sobre este tema. Eh, aquí transmutó en un podcast y videopodcast, pero puede convertirse, como dije antes, en una charla entre amigos, café o mate de por medio. Dice la oportunidad, porque queda un calorcito en el corazón cuando uno dice: Mira, no lo había pensado de esa manera y me permitió pasar un poquito la luna en dirección al sol. Es que exactamente, Gustavo, porque esto era un comentario que hicimos nosotros pasándonos mensajes y era endogámico. Era como que, eh, y vos tuviste la idea, vamos, esto hay que ser justo también, la idea está es tuya, de que esto, que fue una conversación entre nosotros dos, ¿por qué no? Que a, a quien tenga el placer o no, a quien la pueda tomar, bueno, compartirla, ¿no? Porque esto le da, le da entidad si no hubiera sido una cosa que quedó ahí, lunarmente, <laughs> entre comentarios entre dos personas y no compartido, ¿no? Entonces... Me, me parece una buena. Sí, una idea que fue mía y que no habría nacido si no hubieras estado vos, una vez más. Claro, no, hay que yo te dije, onda, interacción. Te ¿no? acepto y convite, pero mira, me, me costó ¿eh, esto, ¿viste? Que estuve ahí ahí, con... te a ver, no, te parece. Y acá estamos, y, acá acá estamos. Estamos. y espero que de pie bueno. para mucho más. Sergio, querido, enorme abrazo, te quiero abrazo, mucho, te amigo te mío, te y bueno, nos vamos a volver a encontrar en este espacio en otros momentos. O y a la gente. Antes. Que nos está siguiendo, gracias por habernos acompañado hasta aquí. El reencuentro fraternal será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar nuevamente en alfilo filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.